Vamos a yo voy a hacer una pequeña presentación, porque ya os he hablado un poco de la gestión de lo que es aquí que presentamos a los emprendedores y lo que es el programa. A continuación, el concejal de Industria os va a hablar de las ayudas que el Ayuntamiento de Lama, dentro del marco del municipio emprendedor y la que directamente otorga a los emprendedores. Y a continuación, pues como os decía, el Parque Industrial de Lama cuenta con 1.600.000 metros cuadrados urbanizados. Estamos ampliando, me parece mentira, pero estamos ampliando, queremos mejorar la imagen del parque y queremos mejorar los accesos. Entonces hemos abierto una primera fase de un nuevo plan parcial en el que ponemos unos 200.000 metros cuadrados aproximadamente de zona industrial a la disposición de empresarios y siempre esperamos que mejore significativamente la satisfacción de los empresarios instalados. Como decía, hay unas 130 empresas instaladas en el parque industrial de Alarco. Bueno, el edificio, como comenté, se terminó de construir en el 99 y la idea, una de las ideas principales era el apoyo a los emprendedores. Queríamos cerrar el ciclo desde que una persona comienza con una idea de negocio hasta que la desarrolla, la pone en marcha y que finalmente pueda quedarse en el parque industrial de la obra. Entonces, pues como decía, aquí hay unas imágenes de la planta quinta, donde están las oficinas de industria, la Agencia de Desarrollo Industrial y la entidad urbanística de conservación. La Agencia de Desarrollo Industrial es la parte que el Ayuntamiento, en colaboración con Industria Lama, ha puesto a nuestra disposición para ayudarnos a gestionar los viveros de empresa. En la planta cuarta tenemos aula de formación y sala de juntas que ponemos a disposición de todos los empresarios y los emprendedores. Como decía, a los empresarios instalados en el parque industrial que están al corriente de la cuota de la entidad urbanística les hacemos un 50% de descuento en los precios de alquiler. Así también fomentamos que se impliquen con la entidad urbanística y estén al día en sus cuotas. Y a los, emprendedores del PIBE también les hacemos unos descuentos incluso mayores para la utilización de estas salas. En aula de formación, pues lo que intentamos es ser proactivos, hacer una agenda de cursos a lo largo del año, sobre todo que sean de interés para las empresas del parque y poner a disposición también de las empresas y de los emprendedores para las necesidades formativas que puedan necesitar. El salón de actos, que tiene capacidad para 130 personas, y celebramos las asambleas de la entidad urbanística de conservación y debido también a la multifuncionalidad del espacio, pues se pueden organizar cualquier tipo de eventos. Y estos son los espacios que tenemos para los emprendedores, los viveros de empresas. Como decía, los damos totalmente equipados, amueblados, con climatización, con sistemas de internet y de teléfono. Incluimos una plaza de aparcamiento en el precio y incluimos también un trastero que tenemos en sótano, que la verdad es que viene muy bien a las empresas. Hay algunas que lo utilizan de pequeño almacén, otras de archivo, y que y bueno, aquí está un poco la superficie de los viveros que tenemos viveros de 18 metros cuadrados, 50 y tantos metros cuadrados, que yo creo que cubren todas las necesidades de espacio que puede tener un emprendedor. Con el plan de ayuda que más adelante también explicará el concejal, pues prácticamente que una de ellas es el pago de 150 euros al mes durante los 6 primeros años de actividad, que puede salir a un emprendedor la oficina gratis durante los 6 primeros meses, porque bueno, pues una oficina de 20 metros puede estar en torno a los 100-120 euros al mes, el coste del alquiler, con lo cual con las ayudas del Ayuntamiento de los 6 primeros meses puede salir gratis. También ofrecemos oficinas virtuales y la afiliación de la empresa. En este caso, pues disponemos de los espacios que podemos necesitar.
lo ponemos a su disposición, un determinado empresario, y le gestionamos un buzón de correos, llamadas y mensajes a la empresa que lo necesite. Y esto es un poco, como resumen, los servicios que ofrecemos. El edificio tiene también sala de seguridad, porque todo el parque industrial tiene televigilancia y aquí está centralizada. Tenemos espacio para la idea que nos quieras, aunque todavía no hemos logrado que se venga, y en la situación en la que está va a ser difícil. En planta baja tenemos cafetería. Tenemos también, como os he dicho, buzones de correo para todas las empresas del parque industrial que están aquí centralizados, salas de reuniones, aulas de formación y bajos comerciales para la implantación de negocios singulares. También utilizamos las oficinas para empresas que se vayan a instalar en el parque industrial y que provisionalmente, hasta que pongan en marcha sus instalaciones, necesiten disponer de un espacio donde desarrollar, pues, o donde comenzar la actividad o desarrollar la construcción. Bueno, las ventajas que en el marco del convenio a la municipio emprendedor, por el primero, como las comentará más adelante el concejal, pues voy a pasar y eso era un poco lo que quería contaros. Aquí, como os he dicho antes, somos dos personas con la ayuda de la Junta de Desarrollo Industrial 3, y lo que hacemos, pues, es intentar darle todos los servicios a los empresarios que, con los medios que tenemos, a los empresarios y emprendedores, con los medios que tenemos. Como os he dicho, hacemos una atención continua de recepción para la visita de los emprendedores. Les ofrecemos servicios de atención telefónica, de gestión de la correspondencia, les asignamos un buzón, incluso se la asumimos personalmente a sus instalaciones, y intentamos, pues, ayudarles en la medida, tanto en la medida de nuestras posibilidades, tanto en los trámites con el ayuntamiento, que para eso tenemos también a la gente de desarrollo industrial, como cualquier tipo de información y asesoramiento que puedan necesitar. Y por mí, eso es todo.